Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Hoy te voy a invitar a hacer esta meditación para sentirte cada vez más en conexión contigo mismo, contigo misma, sintiendo cómo a través de inhalar y exhalar logras sentir esa conexión y esa felicidad interna. A veces sentimos que la felicidad debe ser externa por aquellas cosas que tenemos o esos méritos que las personas en algún momento nos reconocen. Pero hoy te voy a invitar, eso es importante, pero te voy a invitar hoy a que sientas esa felicidad interna por ti, esa diversión en ti. Y solamente vas a llevar tu atención a la respiración, vas a cerrar tus ojos, vas a inhalar profundo, exhalas profundo, inhalas profundo, exhalas profundo. Y quiero que conectes con tu corazón. Y quiero que evoques alguna situación donde sentiste mucha felicidad, diversión, amor. Y visualiza esa imagen y solamente ahora la trasladas a tu cuerpo físico, sintiéndolo en tu cuerpo físico, esa emoción. De pronto la situación, la imagen sigue ahí presente, pero quiero que seas más consciente de tu cuerpo físico, de esa sensación que puedas estar sintiendo. Siente cómo anclas esa sensación en cada inhalación y en cada exhalación. Intenta conectar con esa energía de la diversión, de la alegría que viene desde adentro. Siéntela, siente cómo expandes tu corazón, sintiendo esa sensación ahí en ti. Inhalas. Exhalas. Ahora vas a tomar una inhalación profunda y siente cómo trasladas toda esa sensación a todo tu cuerpo. Abre tus ojos y hoy te invito a permear cada vez que puedas esta sensación que sentiste, esta sensación de diversión, de conexión. Namaste. Es comenzar con Vibra en las Mañanas. Muy bien, hoy es miércoles, es 18 de mayo y vamos a aprender hoy a ser niños nuevamente. Y resulta que toda esta semana hemos venido hablando del autocuidado, que quiere decir como yo de adulto me doy cuenta que a pesar de que no tuve todos los cuidados que de pronto yo quería o todas las cosas con las que yo soñaba de niño, pues de adulto yo mismo puedo darme esas cosas y muchas veces son cosas sencillas. Entonces cuando pensamos en adulto pensamos en muchas cosas, pensamos en el trabajo, en las responsabilidades, pensamos en una cantidad de cosas y resulta que hay una cosa básica como adultos y es pensar en qué necesitamos en cada momento. Y es tan vaga la noción que tenemos de autocuidado que se nos olvida que tenemos sed, que tenemos hambre, que tenemos que descansar. Entonces parecemos como niños chiquitos que cuando nos da sueño nos da pataleta y no somos capaces de identificar las señales que tiene nuestro cuerpo para decirnos que estamos cansados, que necesitamos cerrar los ojos 5 minutos, que necesitamos tomar un poco de agua, que necesitamos estirarnos un poco. Y entonces para hoy la tarea es el autocuidado, parar por lo menos 3 veces en el día y pensar qué necesito en este momento para sentirme mejor. Esa es nuestra recomendación para hoy en Vibra en las Mañanas, que está acompañándolos desde temprano. Lleva un día de buena vibra, empezando con Vibra en las Mañanas. Muy buenos días para nuestros queridos oyentes. Quiero comentarles que la luna está ya en su fase menguante, que es aquella ideal para arreglar los surcos de las plantas, para podarlas, para organizar el entorno. Y eso quiere decir que aunque nosotros no estamos en contacto con la naturaleza, sí podemos aprovechar estas influencias para decantar aquello que nos intranquiliza, pero también para pulir todo aquello que pueda ser fuente de bienestar personal y colectivo, porque son los días de arreglar los surcos, de cortar aquello que no es y de organizar las cosas para que todo fluya de manera creativa y de manera amable. Y es ahí donde nos damos cuenta que la tarea
siempre es interior, la tarea siempre es de orden personal, en el sentido que nuestros pensamientos son aquellos que nos trastocan la vida y los que se convierten en la fuente de nuestros malestares, de nuestras amarguras, de nuestras enfermedades. Así que hay que disponernos a realizar ajustes y realizar cambios. ¿Quién de nosotros no ha dicho, quiero cambiar mi vida? Quiero que mi vida tenga un nuevo sentido. Espero que mi vida tenga una nueva orientación, un nuevo cauce, abrigar nuevas motivaciones, generar nuevos propósitos. Todo eso queremos hacerlo. ¿Quién de nosotros no dice, voy a encontrar el camino de la prosperidad, de la riqueza? Pero surge una pregunta, ¿qué estamos haciendo para eso? Generalmente esperamos que ocurra algo allá afuera para que nuestra vida se transforme. ¿Y por qué no hacemos el clic hoy mismo? Hoy, el mejor día para realizar acciones que den buenos frutos, buenos resultados. Es un día ideal para comprometernos con nosotros en decir y en hacer. Primero la teoría, voy a cambiar. Y lo primero, voy a cambiar mi ritmo respiratorio. Y si nos disponemos a respirar de una manera diferente y más aún que provenimos de la luna llena, simplemente estamos cambiando nuestra vida. Comúnmente esperamos que el mundo de afuera sea distinto para que nosotros transformemos nuestra realidad. ¿Y por qué no hacemos lo contrario? ¿Por qué no cambiamos el mundo interior, generando un nuevo pensamiento, casándonos con una nueva frase, empezando a respirar profundo y de manera consciente? Así que la sugerencia del día de hoy es, cambiemos nuestro ritmo respiratorio. En vez de respirar 16 o 18 o casi 20 veces por minuto, respiremos 3 veces por minuto. Y la sugerencia es respirar en 5 tiempos, inhalando. En 5 tiempos. Si ustedes cambian el ritmo respiratorio, tengan la certeza que todo su organismo se colma de luz, se colma de energía, su cerebro funciona mejor y están en mejores condiciones de rendir en lo que hacen y de ser felices. Lo mejor es escuchar Vibra en las Mañanas. Bueno, yo les quería comentar que la lunita hoy y mañana está en el 10º signo zodiacal. Y esto plantea para cada uno de nosotros una serie de prioridades. Los Aries, por ejemplo, tienen todo de su lado para brillar, sobresalir y destacarse en lo que hagan, en lo que emprendan y en lo que realicen. Les va muy bien. En el área de pareja, con cautela, con mesura, porque puede haber dificultades de coincidencia, complejidades. Los Tauro, un par de días para soñar, para argumentarse de un mañana mejor, para establecer las bases de un futuro fiable y seguro. Los viajes que planeen, los proyectos que pretenden implementar, van muy bien, solo que deben darle piso y darle consistencia para que así todo marche muy bien. Su vida espiritual, maravillosa. Logros del alma, como mejor dicho, nunca. Los Géminis son días de contratiempos, son días de malestares digestivos, dificultades en las relaciones con los cercanos. ¿Y qué se requiere en estos días? Duplicar los esfuerzos para que todo camine y contemplarlos como días retadores. Y eso sí, el control en la comida, en la ingesta, ser muy cuidadosos en lo que comen, masticar muy bien cada bocado, evitar los excesos. Los Cáncer tienen poder sobre su pareja, ascendencia sobre los demás y una magia muy particular sobre su entorno. Eso sí, días en donde su sensibilidad, que generalmente es excesiva, se ve contenida, se ve controlada y donde pueden ver las cosas con frialdad y con objetividad y a raíz de eso pueden tomar importantes decisiones. Los Leo, su capacidad de trabajo picó alto. Surgen nuevas condiciones en su mundo laboral. Puede que haya algunas dificultades, pero lo que están haciendo es cimentando un futuro fiable y estableciendo las bases para que su economía evolucione hacia el mejor mañana. Una época muy bonita desde el punto de vista laboral, en la medida en la cual están allí comprometidos en detectar qué es aquello que no funciona. Son los días de los correctivos y hay que disponerse de la mejor manera para evitar que las complejidades se acrecienten. Y por último, quienes nacieron bajo el signo de Virgo cuentan con una energía magnífica para expresar sus sentimientos. Es normal que digan, me cuesta decir te amo,
pero deben por ahora aprovechar una energía magnífica que existe allí en el tema afectivo para expresar sus sentimientos, para preguntar cómo se siente la otra persona, qué se puede hacer para que la otra persona se sienta plena, para que se sienta complacida. Pensaría que son días donde pueden surgir nuevas propuestas en el plano sentimental y deben estar allí atentos. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Como les comentaba, la luna está avanzando por el décimo signo zodiacal y eso plantea prioridades para cada uno de nosotros, ante las cuales los Libra, su gran prioridad está orientada hacia los temas domésticos y familiares, como si les correspondiera estar allí. Y hay imprevistos y situaciones no imaginadas, manifiestas en ese ámbito y deben estar pendientes. En lo profesional se dan cuenta qué no es, cómo no es y cuál es el gran cambio que hay que realizar. Por eso se consideran como los días del espejo. Los escorpiones, días ideales para aprender nuevas cosas. Aunque todos deberíamos aprender, pero los escorpiones tienen la puerta abierta para teorizar en nuevas cosas, para hurgar en nuevas teorías y deben manejar las cosas, especialmente en la comunicación, que generalmente lleva una carga emocional muy poderosa. Deben manejar las cosas con cuidado en ese ámbito. Se resuelven asuntos pendientes en lo legal, las alianzas y los acuerdos con terceros evolucionan hacia un buen mañana. Y días para retomar lecturas, para aprender nuevas cosas. Los Sagitario, días ideales para hacer platica, para multiplicar el dinero, para encontrar nuevas vertientes en el tema económico y orientar sus esfuerzos en lo laboral de una mejor manera. Su pareja está como en crisis y deben asumir una actitud como solidaria. Los Capricornio, su sensibilidad rebasa todas las fronteras. Uno piensa que los Capricornios son secos, duros, parcos, pero sucede que tienen una sensibilidad enorme y con el paso de la luna por su signo están en el pico más alto. Así que deben hacer gala de su sentido común para fraguar las intranquilidades emocionales y sobrellevar las cosas de la mejor forma. Llegan propuestas, llegan aliados, su reto saberlas manejar. Los Acuario, ojo con la salud, lo estomacal, lo digestivo, las emociones, hay que fraguarlas, hay que decantarlas, no tomarse nada a pecho, el entorno laboral quizás no sea el más adecuado y la situación de salud irregular. ¿Qué deben hacer? Multiplicar los esfuerzos para que todo pueda fluir hacia el mejor mañana. Y por último, los Piscis tienen aliados, beneficios, soluciones, apoyos, benefactores. No, eso están divinamente. Se abren las puertas inclusive hasta para el amor, pero es como un amigo obvio, un amigo, una amiga. Es una alianza flexible, es una alianza que fluye, es una alianza que quizás no tiene la consistencia que uno esperaría tener. Cada mañana tu corazón empieza a vibrar con Vibra en las Mañanas. Están conectados con Vibra. Me quedé pensando en el caso tarado de esta semana y un debate que tuvimos sobre el tema de los matripuntos. ¿Ustedes sienten que ustedes piden permiso para algo? ¿Carnet de matripuntos? Yo creo que bien, hay cosas que sí toca avisar, ¿no? Como con tiempo. Pero avisar, no es pedir permiso. Yo creo que está disimulado. Y el avisar, dentro de todo, sí es como pedir un poquito de permiso. Yo sí, para cosas que van a suceder en la casa. Por ejemplo, viene mi mamá, entonces pues me toca como... Ah, claro, importante. Pues, exacto. Algo que nos involucre a los dos, porque por ejemplo, nunca pido permiso o nada que ver si voy a salir yo con mis amigos o lo que sea, porque pues al final no afecta a la pareja. Pero si, por ejemplo, es como, no sé, van a venir mis amigos o va a venir mi mamá o va a venir mi familia, eso ver, sí. Pero, por ejemplo, Karencita tiene, está con unos amigos y los amigos dicen, oíste, y si el sábado nos encontramos nos tomamos unos tragos. Entonces Karencita dice sí de una o tiene que organizar la agenda y todo eso y... Puede decir sí yo de una. Yo digo sí o... de una, pero me hago responsable de mis actos. O sea, tengo que coordinar yo cómo resuelvo lo de las niñas. Lo que no puedo hacer es como decir sí de una y contar con que Pacho se va a quedar con las niñas. Tengo que organizar yo si las dejo de mi mamá o algo. Claro, si él me dice que se puede hacer cargo, pues perfecto. Pero no es como, oye, te quedas tú con las niñas. No, es como, me comprometí a salir con Max y con Pollo.
puedo cuadrar para que mi mamá esté con las niñas o puedes tú y ya. Oh, eso es un mundo muy moderno. Eso es muy moderno. Son permisos disimulados. Pues no es permiso, pero pensé que está bien. Con mi adero voy a ir. No, claro, porque siento que el tema, Karen, estás cuadrando la logística, pero claro. No me está diciendo. Bueno, sí. ¿Me dejas ir o no? Pero el resto de la humanidad tiene su buen carnet de matripuntos ahí. Tiene, y sí, eso me parece terrible. Eso me parece funciona un poco así, sí. Muy triste, pero me parece. Porque tiene que hacer unos puntos como si salir con los amigos fuera algo malo. Es que no entiendo. Yo, perdónenme, pero yo no entiendo. Me independicé de mis papás para pedirle permiso. Exacto. A otra persona. O no me vas después, a tenerle que pedir permiso a mi jefe para tener que pedir permiso en una relación de pareja. Sí. No. Suena coherente, pero no sé por qué lo hacemos. Con tristeza hay que hacer la llamadita antes de confirmarle a unos amigos. Sí. Y uno revisa si la embarró recientemente, o sea, no tiene matripuntos y no lo van a dejar ir. Eso sí, claro. Si va usted, verá, yo tenía planeado otra cosa. Así es. No, esto es muy complicado. Lo mejor qué hacer. Es comenzar con en fin, vibra en las mañanas. No, ya se separó. Por eso se separó. Hay un instituto en el que estudiosos del comportamiento humano dedican todo el día a chismosear redes sociales. Es el único. A estar pendientes de cualquier ridículo en público, de hurgar en las vergüenzas del ser humano y a punta de osos demostrarnos por qué en la vida real somos poco primorosos. ¡Qué chimba! Desde el Instituto Milford en Vibra en las Mañanas, este es el Top de Max. ¡Epa! Marquémosle de una vez al Instituto Milford. Lo vamos a saludar. Bravo. Le vamos a dar palabras claves para que salga una investigación. ¿Aló? 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 Hola, Maxito. ¿Con quién hablo? Conmigo. ¿Migo? ¿Cómo le va, amigo? Bien. ¿Yo con quién hablo? Con Max, ¿cierto? Con eso sí. Migo. Con otro amigo. Maxi, oh, Maxito, le presento a Natalie. Amiga. ¡Hola! Migo y miga. O sea, sí, migo y miga. Como, migo y miga. Como pedacitos de pan. Maxi, te tengo una pregunta. Sí. ¿Usted qué piensa? Ya hemos hablado aquí debatido. Ya lo veo. De las parejas que se ponen apodo o se llaman así. ¿Qué piensa usted de los amigos que también tienen apoditos, pero apoditos no apodo porque el man tiene un apodo, sino porque dicen así como, ah, hola amiguis, hola mariquis. Tú eres friend y yo soy ship. Friendship. Hay algunos que hasta se tatúan algo, amigos. Eso. Amigo. Uy. Tú te tatúas. Pues tienes que haberme dado un riñón para que yo me tatúe. ¿Qué? Pues para que yo me tatúe el nombre de mi amigo tatúa, o algo. Pero por tiene un que haberme dado un tatúa. Riñón. Pero un símbolo. Un símbolo. Hay mucha gente que tiene símbolos. Mira, aquí en la muñeca tatuémonos este medio. Oh. Yo desconfío. Me ha enseñado que los amigos cambian y giran mucho. Todos, creo que haces un tatuaje parejas para toda la vida y las parejas todos también. Cambiamos. Las parejas. Si no te tatúas el nombre de una pareja, tampoco te tatúes el de un amigo. Pero no. Simbolismo. Medio sol. Bueno, y este milagro, a ver qué. ¿Se tiene un medio sol con algún amigo, Maxito? No. Sí. Media de guaro tengo. Sí. Ah, bueno. Salud, Maxito. Ya. Maxito, salud. Tema. David, por favor, tiene palabras clave. Yo voy metiendo en el Bademecum Digital para que haga un estudio de las delicias de la mañana. Al jefe, al esposo, a la mamá, a los hijos. ¡Oh, estoy enferma! A los amigos. Tengo una entrevista de trabajo. Entrevista, ¿qué es esto? Estoy en Guayabada. En Guayabada. ¿Qué es? Me fui de viaje. Se murió mi mascota. Sí, no sé. ¿Qué? Nata, pero estás metiendo como excusas. Pues para pedir permiso. Esto no. Ya entendí. Pedir permiso es la palabra esencial hoy para el Bademecum. Jefe, ¿puedo faltar al trabajo? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y ahora hablan y hablan sin cesar. El título del estudio para hoy es ¿para qué pide permiso? Increíble, ¿no? Como el tema. Increíble. Como el tema. ¿Para qué pide permiso?
Eso sí, hoy vamos a descubrir, aunque seamos adultos, para qué tenemos que pedir permiso todavía a pesar de los años y quizás ay, para siempre. No. ¡Eso! Para siempre. Hay alguien allá en el público que parece que tiene la misma voz mía. Escuchen, señor, hable, a ver, hable. Qué gentío vino hoy. ¡Eso! Ellos nos van a contar. Ahí está otra vez el que habla Max. Como yo. ¿Siento que habla parecido a mí? ¡Qué a ver, señor, Maxito. Oí. Hay alguien ahí con la misma voz mía, qué extraño. El plan hoy es que ellos nos cuenten para qué piden permiso, qué montón de personas entraron hoy, qué rico. Oh. Qué rico. Hay un extra para que iniciemos esto, hay un extra. Extra, extra. ¿Para qué pide permiso usted, señor? Vaya pidiendo permiso, por favor, camine por acá. ¿Para qué? Para hablar en la junta, pido permiso. Permiso, voy a hablar yo. A veces toca pedir permiso. Para hablar en la junta, claro. Sí, claro. Y en las reuniones. En las reuniones. Es que yo sé que he visto en las juntas o en las reuniones. Correcto. Que uno se pone de bobo a levantar la mano y el resto se atraviesan como vaca. Entonces uno mucha piedra, pero con la mano levantada media hora. Mire. Y no pasó. Claro, claro. Hasta que uno se ofusca hoy. Yo llevo levantando la mano media hora. Pero eso demuestra que les va a confesar algo. A mí me ha tocado hacer terapia en las reuniones que se hacen por video. Sí, por video. Porque, hay gente que es muy vaca, pero no se calla. Y uno es como, ay, pero... Ese icono que salió de levantar la mano salió antes o después de que nadie levantara la mano. Sí. No, antes no de que... No sé. La gente ¿Ya estaba para pedir la palabra? Eso. Claro, sí. Sí, ya, claro. En Zoom y en... Bien, vea, eso es muy educado. Incluso y a pesar, eso es como la vida real. La gente pone levantar la mano y nadie respeta tampoco. Nadie ve el chat. En Teams está la opción de, cuando hace reunión por Teams, ahí está la opción de levantar la mano. Uno manda la manita levantándola. Pero da más piedra que uno levante la mano y el que tiene la autoridad de dar la palabra lo ignora uno y se la da al que habla. Uy, sí. Se siente uno como un restaurante con el mesero levantando la mano. Vea que yo aquí primero con la mano levantada, profe. Hermano. No, toca el orden. Claro. ¿Para qué pide permiso? Están pasando acá, mis queridos amigos. ¿Para qué? Si otros números, ¿con permiso para cuál? Top número 10. ¿Quién sigue, por favor, usted, que tiene la cara un poco apretujada? Ya pido permiso para ir al baño en el colegio. Uy, para ir al baño. Uy, sí tocaba pedir permiso. Sí, tocaba pedir permiso. Y a veces le decían a uno que no. Pero eso ya está prohibido, ¿no? Que él diga. Sí, a veces le decían a uno que no. Aunque es que a veces también habían estudiantes que pedíamos permiso para ir al baño, pero era para ir a hacer otras cosas. Hay estudiantes que piden permiso para ir al baño justo después del descanso. Entramos del descanso o del recreo y apenas entran. Profe, ¿puedo ir al baño? ¿Por qué no fue en el recreo? Tiene toda la razón. Hay que educar la vejiga. Sí, es verdad. Eso sí. Edúquela. Sí, sí. Uy, claro que yo la verdad, tengo que confesarles. Yo creo que mi vejiga está mal educada. Sí, yo agradezco a los maestros y nadie les agradece el día del profesor por educarnos también las vejigas. Las vejigas. Claro, pero vejigas educadas. Igual que a los perritos hay que enseñarles. Mi vejiga es muy sensible. Mi vejiga con el frío, con el agua. Ay. Con una o sea que cerveza. Si yo abro un chorrito, David inmediatamente va al baño. No. Con el agua me refiero por tomar mucha agua. Porque es que, claro, hay un viejo truco de abrir el chorrito para que el pipí fluya. Pues yo les voy a contar. Uy, no mentiras, no se los cuento. No, estoy. Ay, ya, David, un primo. Claro, resulta que un primo se hizo una ecografía la semana pasada. No me digas. Y desde las recomendaciones de la ecografía, ¿estar embarazo? Ir con la vejiga llena y tomar 6 vasos de agua antes de la ecografía. Para ver si había filtración. ¿Cómo? No, Maxito, sino que es para que en la ecografía se vea más claro los órganos. Los riñones, los conductos. Y entonces, claro, yo llegué y ¡pum! Me metí 2 botellas de agua calculando, o sea, la cita era, digamos, a las 11. Entonces yo cogía de 10 a 10 y 30, me metí 2 botellas de agua, pero sin mente. Con todo. Dios mío. Y yo, listo. Pero no estabas explotó. Muy cerca al examen. 11. ¿Cómo, Nata? Estabas como muy cerca al examen, ¿no? Cerca. ¿Media hora antes? No, es que esa era la idea. Mucho en la última hora, teniendo que consumir agua. ¿Y qué le dijeron? Sí. Entonces yo, no, entonces es lo peor de todo, yo. Se exageró. Entonces yo,
11 y 5. Se reventaba y no lo llamaban. Y a las 11 y 5 me arranca unas ganas de hacer chichi. ¡Ay! Pero eso que, no sé qué se les ha pasado, que ustedes se mueven y sienten como una bomba que se les mueve. Dios mío. En la vejiga. ¿Y yo ustedes pueden parar? O sea, pues yo no podía hacer un poquito y parar. Pobre David. Entonces yo era, pues estaba en ese dilema, Nata, y yo, el primo, yo soy muy sensible, y yo, ay, de la vejiga, y yo, no, ¿qué hago? Y yo caminaba, yo pensaba, señorita, en otras cosas. 11:15, no pido el baño. Miren, pasaron casi 20 minutos y dije, me vale huevo. Fui al baño, volví a nacer. El examen. Volví a nacer yo. Ay. ¿Y qué pasó? Y me senté. No, qué y me bruto. Senté en la sala de espera y David Rodríguez y yo. ¡No! ¿Y ahora qué? El examen. Más agüita lo para David. Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas. ¿Quién es escuchar piso? Ustedes están conectados con Vibra en las mañanas. Hay cosas que no tienen que ver con, o sea, con la ropa pasa, que hemos hablado aquí de prendas que las personas compran, pero tienen ahí arrinconadas y no usan. Pero también pasa con cosas que uno compra para la casa, que muchos hemos comprado, pero ahora, por pena, porque hay que embarrada tirar eso, en un momento nos pareció útil, y luego ya, a ver si ustedes van chuleando. El vestidito de la licuadora. Por ejemplo, la jarra para las bebidas. Entonces, la jarra especial para las bebidas. Tengo dos. Es que esta es para el juguito, esta es para el no sé qué, y ahí, arrinconada. Es cierto. ¿Y cómo terminaste con dos? No cabe en la nevera. La compré hace como 7 meses y la he usado 2 veces. Jarra para jugo. Porque una vez hice jugo de mora y lo puse ahí, pero de resto no lo usaba más. Para regar las matas. De resto, para nada más. No. Por ejemplo, los que tienen gato que le compraron una, incluso los que tienen perro o los que tenemos perro, que le compraron una maca al gato para que durmiera cómodo, o una camita hermosa al perro, para que durmiera cómodo. Y no duerme ahí. Y el perro duerme en todos lados, o el gato duerme en todos lados, menos ahí en lo que usted le invirtió. Qué bobo, encima de un trapo viejo. Sí. No, pero la mía sí duerme en su camita, no todo el día y no todos los días, pero sí, en este momento está ahí acostada. No, por ejemplo, mi perrito, les voy a confesar, él cogía la cama, yo le compraba cama cómoda, camada con no sé qué. El caso es que le duraba por mucho 15 días. Y para que cama si no hay perrita. O la volvía nada o nunca la usaba. Uy, qué dañino. Pasa lo mismo con los juguetes. Uno le compró un juguete a un perrito y nada, sí. Sigue dañando la medida. A mi perrito le cuento, le compró tantos juguetes y siempre está enamorado de un único juguete. Ay, qué es esta hermosura. El mini humidificadores. ¿Sí sabe cuáles son esos? Que ustedes los ponen y botan un vapor. De humo y hay esencias y todo eso. Dice que la mayoría misteriosamente. Los compran. ¿Cómo, Maxito? Hay unos que suenan misteriosamente y uno no. Hay unos que suenan así. No sabe qué. Estaba enojada de comprarme uno. Los compran que para cambiar el ambiente, que no sé qué. Y en algún momento de la vida terminan por allá arrinconados. Así que, Nata, si estás pensando en comprarlo, piénsalo. Eso, sigue quemando palo santo. Sí. Ay, sí, eso sí hago. Eso. Hay otra que es comprar un implemento para cada una de las cosas que se cocina. Entonces, uno que para voltear las arepas, otro que para voltear los plátanos, otro que para la torta, otro, y a la final terminan usando el mismo tenedor, no en una cierto. Banda tenedor y en la otra la mano. Para claro, la pasta, yo volteo todo yo con uso la... uno específico. Claro, para con los ganchitos de hielo. De frijol o de lenteja, requiere que sea hondo. Para revolver el arrocito tengo una palita más. ¿Pero los usas, más, Nata? Plan. Claro, uno. Sí. Uy, Nata, así muy psicorrígida y yo la verdad... Es que yo no le meto cubiertos a las ollas porque se rayan. Yo siempre uso... ¡No! Lo mismo. La misma. Sí, la misma vaina. ¿Cómo sí. sacan la pasta con una pala recta? No, con la misma cuchara. Exacto, madera, con la misma cuchara. Y van a rayar la olla donde están haciendo la pasta si la sacan no, con una... No, porque uno enrolla la cuchara en la pasta y ya... Mm. Eso, ¿toda la pasta de la olla la sacan con un tenedor? No, pues las vas sacando. Un rollito en el plato. Otro rollito en el plato. Otro no. rollito. Eso. ¿Y una sopa con tenedor también? No, no. Ah, no, pues la sopa sí toca con cuchara especial. Todo tipo de accesorios de belleza. Dice que hay mujeres que compran muchos accesorios de belleza y usan
prácticamente el 20% de todos los accesorios de belleza que tienen. Eso no es verdad. Cuál le va ahí. ¿Accesorios te refieres como anillos, collares y eso? ¿O no, a cremas, accesorios de belleza? Por ejemplo, esas cositas que vienen como en forma de huevo, que para masajear la cara, que para masajear las piernas. Uy, yo quisiera. Para rascarse la espalda. Yo quisiera un masajeador. Hay unos masajeadores de rostro súper lindos que son como, tienen unos punticos en la parte de arriba, otros que son para exfoliar. Eso es otra hay cosa. Cosas chéveres. No, bueno, están los huevitos vibradores que también son súper. ¿Y también los archivos? Sí, se guardaron en el cajón. En el tercer cajón van a encontrar un huevito. Oh, de tercero. De la musiquita de noche. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Hoy estamos hablando de permisos. ¿Usted a quién le pide permiso? ¿Para qué pide permiso? Y hablando de permisos, vamos a hablar de un tema que tal vez muchos no saben. Si usted lo sabe, muy bien. Pero vamos a hablar de unos permisos a los que ustedes tienen derecho y en teoría ni siquiera deberían pedir permiso, sino deberían exponerse de acuerdo con su jefe. Claro. Por ejemplo. ¡Ay, esto está muy interesante! Ay, yo sabía que no te iba a decir eso. Por ejemplo, me encanta. Hablemos de, ya que estamos en Colombia, en la época de elecciones. Quiero contarles que cuando ustedes votan, tienen derecho a mediodía libre. Mi duda es, ¿Cuánto tiempo tengo yo para redimir ese mediodía? Tienes exactamente 45 días a partir de la fecha de votación. Se me vencieron todas. ¡Ay, se me venció la anterior! Ah, bueno, yo voy a votar, ¿puedo sacar mediodía entonces desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde? ¿Está bien? Exacto, Maxito. 45 muy bobo días. Muy bobo yo. Es fecha calendario. ¿Listo? Para que lo tengan presente. 45 días, fecha calendario. Por votar. Si usted fue jurado de votación, tiene derecho a un día de descanso compensatorio remunerado. Entonces usted demuestra que fue jurado de votación y lo mismo, tiene 45 días a partir de la fecha que fue la votación para que usted pueda ponerse de acuerdo con su jefe cuál es el día que no va a ir a trabajar. Eso por ese lado. Hay otra cosa que la verdad yo no la tenía tan presente, debo confesarla, y me vine a enterar, fue por conocidos que trabajan en otras empresas y me hablaron de una vaina que yo era, ¿cómo? Y me parece, ¿saben qué me parece chévere de esto? Que no es necesario, porque ustedes saben que hemos hablado aquí de muchos privilegios que tienen solo los que tienen hijos, llámese papá o mamá. Yo no sé si ustedes sabían que hay una cosa que se llama, yo la verdad no lo sabía, el soltero feliz. Día de la familia o días para compartir con la familia. Sí. En Colombia, los trabajadores tienen derecho a 2 días libres para compartir con sus familias. Es decir, anuales. ¿Y si mi familia es mi perro? Nunca es primer Nata. O sea, no importa si tu familia eres tú misma, tu perro, lo que sea. David, no me contó. ¿2 días? Tú puedes pedir 2 días al año. 2 días al año, Maxito, que la idea es que sea uno en el primer semestre y uno en el segundo semestre. Yo puedo sacar 2 días al año para compartir con mi familia. Completos. Exactamente. Sí, Maxito. ¿Qué diría aparte pollo, si de yo las le pido ese día la otra semana? Pues nada, Nata, porque si es un día legal. El único problema, yo creo que Nata, lo ves mal. El único problema, Nata, es que no me lo debes pedir a mí, sino a Yao. Es lo único detalle. Pero tú puedes ir donde Yao. Y le dices, Yao, voy a pedir mi día de la familia basado en la ley 1047 de 2017. Después de pedir vacaciones e incapacitarse 15 días, va a pedir el día de la familia. Me no, toca a mí. Me incapacité también muy 2 días, ¿no? ¿Ah? Y claro, pedí días. Vacaciones 4 días. No, corrección, en marzo, Nata. Pero, ya estamos pero en mayo, no cuentes, chicos. No cuentes, por favor. No cuentes la incapacidad fraccionada. Súmala, como dice Maxito. No, claro, pero este año solo me incapacitado 2 días. Este año... Señora, además lo médico no tiene que ver con el día de la es familia. Comenzar con Vibra en las Mañanas. Contraten gente saludable. Hola, amigos de Vibra. Hola. A mis 40 años, o bueno, 39, casi 40. 39. No le pido permiso, pero sí le aviso a mi mamá si voy a salir con amigas o cualquier cosa. Pero sí,
tengo que avisarle cuando llegue a mi trabajo. Salgo a las 5 de la mañana y tengo que avisarle a mi mamá, ya llegué al trabajo, para que quede tranquila. Claro. Pero, porque vive con ella, ¿se verá que viven juntas? Sí, vive con ella. ¿Pero todos los días avisar que llegó al trabajo? O sea, entiendo el tema de seguridad, no el tema del permiso. Para que quede tranquila. ¿Ya llegó mi hijita? ¿Ya llegó? Ay. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. ¿Ningún atracador? Claro que sí, ustedes están conectados con Vibra y a esta hora llega el momento de seguir con la investigación del Instituto Malfoy. ¡Eso! Disculpen todos ustedes el ruido que causan los invitados que llegaron hoy. Ellos están afuera conversando de cosas de la vida, de lo que tiene que hacer hoy y sobre todo... ¡Silencio! Listo. Y sobre todo el tema de hoy es que es... ¿Para qué pide permiso la gente? Ya pueden hablar otra vez. Y ahora sí, hablen. Top número 9. Gracias, señor de los números. ¿Quién tiene el 9? ¿Quién? ¿Quién? Yo. Por acá, por favor. ¿Para qué pide permiso? Para hacer fiestas en la unidad y en el apartamento, a la, sí, a la administración. Ay, claro. No, correcto. Pero no puede pedir permiso, ¿no? Porque le van a decir que no. Pero... Uno no avisa que va a hacer una fiesta. ¿No? Ah. En las unidades. No, hay que hacer... Voy a hacer ruido el sábado. Siempre que vive en conjunto, pues uno nunca avisa hasta que el celador llega a timbrar a la medianoche. ¿Para qué tiene que permitir? Ah, ya. O sea, hay que hacer el daño, ¿no? No avisar. Claro, pero yo no sé qué te van a decir si vas a decir, voy a hacer un rumbo, no, ni voy a hacer ruido el viernes hasta las 3 de la mañana. No sé. ¿Para qué pide permiso uno en los conjuntos, por ejemplo? Eso. ¿Para mudarse? ¿Para qué pide permiso? Hay que solicitar. Para usar el salón comunal. El salón comunal. Creo que no más. Creo que es como para lo básico que se pide permiso. Uy, sí. Estoy claro. Sí, para poner el equipo de sonido duro, no. 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 Pero yo soy amable, por realmente ejemplo. No pide permiso es porque usted tiene una hora límite por propiedad horizontal, por la regla de el reglamento de propiedad horizontal para poner la música. Entonces, más que pedir, tendría que pedirle permiso a todos los vecinos para poder pasarse de esa hora. Tendría que hablar con vecino por vecino. Oh. Claro. Para hacer una obra que cambie la fachada. Claro, para eso. Hay conjuntos incluso en los que ahora ponen en temporiza para no poner a los vigilantes a señor, claro. Apague ya el equipo del salón social. Entonces lo que hacen es que ponen un temporizador de energía y ya la gente sabe que a tal hora se va a ir la luz del salón social. Entonces les toca desocuparlo a una hora específica. ¿Qué es esto, Dios mío? Obligados. Oh, my God. Sí. Mire, sí, justo en la mejor canción. A mí sí me parece muy genérico lo que dice Max cuando ponen de carne de cañón a los vigilantes. O sea, me parece muy pailas al vigilante que lo pongan de carne de cañón. Muy mal. Qué pecado, pobrecitos, ellos no tienen la culpa de la bulla suya. ¿Para qué pide permiso? Señor de los números. Top número 8. ¿El 8? Ok, ¿quién va? Yo pido permiso para bajar, para pararme de la mesa. De la mesa cuando acabo de comer. Uy, qué educado. Sí. ¿Ustedes? Ay, yo no pido permiso. ¿No? ¿Se para así como bestia? Sí. Sí, pues digo como, uy, estaba muy rico, chicos, gracias. Y me levanto y chao. ¿Y se va? ¿Qué? Pues pero sí. Uno debe pedir, claro, cuando uno se levanta de primero en una reunión o algo, dice, permiso, me voy. Eso es muy ¿me puedo carreño. Ir? Pero no sé, sí, me suena tan con raro. Permiso. Con permiso que ya. Pero eso ya no acabé. Es pedir permiso. Es como por educación, pero tú le estás pidiendo permiso a nadie. Te si alguien viendo. Entonces en una cena comunal termina primero y dice permiso, uno tiene derecho a decirle, no, no hermano. A eso me permiso. Refiero, nadie está pidiendo permiso. Se yo queda creo que ahí se hasta que todos terminemos la sopa. Eso ¡no! Sí, eso sí. Podemos hacer ese ejercicio con el educado que pide permiso para pararse de la mesa. A ver, pero ¿qué ahí hace? Eso. Igual, señor, gracias. ¿Quién más? ¿Para qué pide permiso? A ver. Top número 7. ¿Para qué, señor? Están pasando, por favor. ¿Usted para qué pide permiso? Yo pido permiso para besar. Permiso. ¿La puedo besar? Aunque siempre me han dicho que no. Ay, qué pesar.
Pero no, a mí me parece lindo. Nata, ¿qué pasaría si sales con un man y el man te pide permiso para Nata, besarte? Me da un permiso, a mí la beso. Me parecería lindo. ¿De curioso, verdad? Lindo. O sea, sí. Tú esperas decirle, permiso autorizado. No, pero algo como, ¿te puedo dar un beso? ¿Te puedo me da besar? Permiso, yo le beso me los labios. Chévere. Pero con esa voz de idiota, no. Ah, tiene que ser permiso. No, como sensual, provocativo, como te puedo besar. Permiso. Yo le diría que sí, pues si me gusta. Permisito. Yo le beso los labios. ¿Y si, no, así, permisito, y si no, no? ¿Y si no? ¿Y si no quiero? Sí, si no quieres, ¿qué, le dices de una que no o qué? Sí, yo le digo, ay, no. Este punto pena, tiene. No quiero. Este punto tiene su punto. Parece que hay que pedir permiso para besar en el sur. Oh my God. Ah. No, yo creo que ya estando uno desnudo y de todo, yo creo que no. Pero muchísimo no. Que Nata quiera que no. Le pidan permiso. No, para un que beso me en la parece boca. Lindo. Me parece ¿no te parecería lindo, lindo. Que tu amante te dijera, Nata, ¿me das no. Permiso para ir al sur? Ese sí voy no me bajando, parece chévere. Bajando, que ¿me da permiso la, o paro en el pasión. Ombligo? Rompe la magia sensual que hay. Paro Nata, permiso. Pero ese no, cuando es uno le da permiso vibra en las mañanas. Es implícito. ¿Lo puedo meter? Hola, buenos días. En hola. Cuanto a pedir permiso, ya a mi esposo no le pido como tal permiso. Yo le digo, voy a ir a hacer esto. Le aviso que voy a ir a hacer esto. Ahorita quien tengo que pedirle permiso es a mis hijos pequeños. Porque ay, si quiero sí. Hacer algo, si estoy con ellos, no puedo sí. Ir a hacer lo que tengo que hacer, digamos algo que sea solamente mío. Tengo que pedirle permiso a ellos para poder salir. Es algo loco, pero pues así toca, sobre todo cuando son con los, cuando sus hijos son pequeños. Ya cuando son grandecitos, yo creo que cambia la cosa, tanto a bien como a mal. Mi corazón no late, mi corazón vibra. Pues ella habla con tanta autoridad que sí le creí. Sí, que al esposo ella tiene le razón. Notifica. Los hijos a veces mandan. Hizo mucho énfasis. Le notifico. No. Le informo. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. Hola, amigos Vibra. Los hola. Días estipulados por decreto son uno de Semana Santa y uno de la semana de receso de los niños. Es una ley que existe para todos los funcionarios públicos y del Estado. Hoy estamos hablando de permisos y hablando de permisos del trabajo y lo que les decíamos del permiso del Día de la Familia que mucha gente tal vez no conoce. Es que lo que dice ella, lo que pasa es que, ojo, que para funcionarios públicos hay unos días libres que no aplican para un trabajador de una empresa privada. Uh-huh. Por ejemplo, para desempeñar actividades sindicales, también hay un decreto que rige para funcionarios públicos. Pero pues obviamente en empresas privadas pues no funciona aplica. Igual. Mire, tenemos en Twitter, porque mucha gente ha estado preguntando por lo que estábamos hablando de los días de la familia, dos días al año de la familia, que sí. Tiene derecho cualquier persona, no importa que tenga hijos, que no tenga, que sea uh-huh. Casado, separado, huérfano, lo que sea, tiene derecho a esos dos días para compartir con su familia. Así sea un amigo, su familia. Entonces, en Twitter estamos preguntando si ustedes conocían esa ley que está en Colombia y esos dos días que ustedes tienen derecho o si no la conocen. Hasta el momento, el 69% de los que han votado dicen que no la tenían referenciada. No sabíamos, pollito, yeah. Qué briteo. Ya que estamos hablando de eso, voy a hablarles del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que habla, pues, de otros permisos que tiene uh-huh. El trabajador. ¡Eso! Por ejemplo, permiso para votar. Claro, por ejemplo, si te tocó trabajar el domingo, está en todo su derecho de ir a votar. Permiso para desempeñar cargos oficiales de forzada aceptación. Un ejemplo de eso también podría ser incluso por ese lado. Usted le tocó trabajar el domingo, pero usted salió como jurado de votación. Ahí sí, la empresa puede llorar. Licencia por calamidad doméstica. También se debe dar esa licencia. Licencia por luto. Ojo que la licencia por luto también tiene
un rango. Es decir, usted puede decir, es que se murió el abuelito del abuelito del abuelito de mi hermano. Sí. No, hay una línea ahí. Digamos que ya de ahí en adelante ya termina siendo más un acuerdo que haga, no sé, les pongo un ejemplo y Nata lo ha dicho muchas veces. Uh-huh. A Nata se le murió la mascota que la acompañó durante 12 años. Uy, digamos mi que mascota, Dios, uno sabe como si me muriera que, mi mamá, claro, para mí. Nata, legalmente Nata, pues no lo hay, pero uno como jefe, pues entiende que no estás tú como en... Claro, el factor humano. Cae gordo un empleado que saque todas las normas de ley para tener todos sus derechos. Eso es como... Yo creo que sí, a las empresas no les gusta. Pero es que yo digo que es de lado y lado. Uno también, yo también, o sea, Nata se pone el sombrero de a las empresas no le gusta. Pero yo también pongo el sombrero que también se vuelve un poco sindicalista y concha cuando saca ley por todo. El trabajo, pero o sea, si está la ley, ¿cuál concha si está claro, la ley? Claro, Nata, pero yo digo, si un trabajador está sacando ley por todo, es porque no es buen está trabajador. Ley, si eres buena trabajadora, no necesitas sacar ley para nada, sino que el jefe te dice, no, Nata, tú eres buena trabajadora, ¿qué necesitas? ¡Eso! Dale, no, hay empresas donde de verdad ¿será? Toca ir como exigiendo, mire, esto es así, porque no dan permisos, no les importa nada. Ah, bueno. Bueno, no sí, le dice nada. Depende de todo, depende de la empresa. Depende del jefe. Señora Nata, recuerde sus días de familia que no los ha sacado este año. ¿Qué pasó? Sí, no, eso no van a decir a uno. Eso no. Coño, ¿pero qué pasa con el trabajo pendiente? Si me dieron unos días. Pues como tal, pedir permiso en mi relación de pareja, no. Pero yo creo que sí es bueno contar con la otra persona para los planes o los proyectos que uno tenga. O sea, no es como tal, ay, ¿me das permiso de salir hoy? No, pero sí contar con el otro, pues, amor, estoy con mis amigos de la oficina, me voy a demorar un poquito, ahora hablamos cualquier cosa, pero es que si el otro ni siquiera sabe si salió, si no salió, si está bien, si, o sea, eso también, pues, me parece está que bien. No es bueno. Sí, yo creo. Y en cuanto informar a los proyectos, los planes, las sí compras, pues es contar con el otro. Informar. Mira, me parece bueno este negocio, lo voy a hacer, pero creo que si eso no se habla y eso no se cuenta, es como claro, si estuvieras excluyendo al otro, entonces ¿para qué tienes pareja? Sí, tienes razón, cuando yo puedo contar, por ejemplo, como, mira cielo, imagínate que el jueves voy a ir a una fiesta de unos compañeros del colegio y entonces ella dice, a mí no me parece... Y hasta ahí llega la información. Eso es lo que hemos hablado. Eso que es un permiso camuflado de notificación. Claro, acabó. Pero es un permiso. Mira, amor, estoy antojado. Sí, lo mejor es comenzar no con Vibra en las mañanas. Okay, estoy de acuerdo. Volvemos a esta hora con la investigación del Instituto Malfoy. ¿Recuerdan el título del estudio? Pero por supuesto, Maxito. A ver. El título es como el tema. El título es como el tema, Maxito. Es exactamente el mismo, que es ¿para qué pide permiso? ¡Sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¿Para qué pide permiso? Y por eso, esta gente que aplaude está pasando lentamente, despacio, a contarnos ¿para qué piden permiso? Señor de los números, ¿usted pide permiso? Top número 6. Seis permisos piden. El 6, a ver, ¿usted para qué pide permiso? Para meterme en el carril del lado. Para meterme sí, yo pido permiso. Claro. Miren, cuando yo veo que alguien está pidiendo permiso para meterse al carril del lado, yo con mucho gusto freno, le abro espacio, siga usted. Pero que está solicitando, porque es que usted pone la direccional y se mete como vaca. Ah, no, si se va a meter como vaca, para una vaca, hay otra vaca. Sí. Mucho gusto, la vaca Rodríguez. Vaca. Pero la verdad llevo ¡eso! Aquí 8 horas y sacando la mano en la intersección. ¿Cierto? Uy, la gente. Uy, no. Yo soy de las que en realidad espero, porque permiso, no quiero que me estrellen. Y a veces pasan 4, 5, 6 carros y no le dan paso a uno. Es que aquí la gente no... Es uno y uno, no conoce amigos. El 1-1. El 1-1 mundial. Aquí no... ¿Cierto? Pasas... Tú, paso yo, después 1-1. Y uno corre un centímetro y el otro le manda el carro. Más tiene razón, aquí es la ley del 100-1.
Sí, señor, sí, eso. Sí, sí. No, no. Métase como vaca que va. A ver, ¿para qué pide permiso? Hay un eso. Sí. Extra. No lo extra. Un extra. No me regañe, hermano. Un extra, un extra. Eso, ¿para qué pide permiso? A ver, otro. Otro, otro. Yo pido permiso para tomarle una foto a alguien. Muy bien hecho. Muy bien. Ah, claro. Muy bien hecho. ¿Y por qué le vas a tomar una foto a alguien? No sé, pues David está, por ejemplo, caminando y yo lo veo y, uy, es David Rodríguez. David, ¿le puedo tomar una foto, hermano? Ah, claro, bueno, claro, señor. Con un famoso, claro, sí. Señor, foto. Foto claro, para el Face. Claro. O con los amigos. Sí, están los amigos conversando y de repente veo uno a Nata tomando selfies y uno ahí detrás. ¿Cierto? Claro. Como, hey, yo aquí qué. Foto. Eso. Sí, claro. Pero yo no pido permiso, yo, ¿cómo decirlo? Como que pregunto, pero igual me voy ubicando. Como, ay, tomémonos una foto. Uno verá, o el amigo que no debe ser amigo de nadie, que es el que aprovecha cuando todos estamos borrachos y es tomando fotos ahí. No, hay que tener evidencia. Ah, todos borrachos, véalos, yo los tomo así todos. No. A mí me da mucha risa ver esos videos, me gusta. Tiene que avisar, como... Amigos ebrios, atención, hagan el 4 que estoy tomando fotos. ¿Para qué pedir permiso? A ver, no más top a número 5. ¿Para qué pedir permiso? ¿Quién va? Señor top los... número 5. Gracias, gracias. A ver, ¿usted para qué pedir para qué pide permiso? Para robar. ¿Qué? ¿Para robar? ¿Para robar? Sí, permiso, le robó el celular. No, ya. No. Por favor, no robo. No. Permiso, le robo el celular. Oiga, pero es verdad, hay ladrones que son muy educados al robar. Disculpe, es por necesidad. Disculpe, deme la billetera, discúlpeme, le robo. Disculpado. Nunca me he encontrado uno así. No, son bruscos. No. Sí, pues amenazantes. Sí. Disculpe, señor. No, pues... Tranquilo, no se asuste, yo no le voy a hacer nada. Lo mejor es comenzar con Vibra en las mañanas. Respire. Hola, amigos de Vibra. Hola. Yo le pido y no permiso a mi esposo. Creo que es ya como más cuestión de respeto y él hace lo mismo conmigo. Si mi amor, ¿será que te molesta? ¿Puedo ir a tomarme una cerveza con mis amigos? Entonces... No lo tomamos tanto como permiso, sino como aviso, porque sabemos que ninguno va a decir que no. Lo mismo hago yo, amor. ¿Será que puedo ir a, verme con mis amigos? ¿Será que puedo ir? Pero ¿qué pasa? Hay varias cosas. Lo que dice Maxito. Uno, el puedo. O sea, ya hay un permiso. ¿Será que puedo? Y segundo, claro, es que ese es el mundo ideal en el que no les molesta. Pero lo que dice Max hace un rato. ¿Qué pasa si uno dice, ay, amor, es que voy a ir... Supuestamente aviso, ¿no? Supuestamente aviso. Es que voy a ir con un parche de amigos a un plan que tenemos. No me parece. A mí no me parece. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Hasta ahí llegó. ¿Qué? ¿Hay qué? ¿Igual se va? Ah, ahí está la inquietud. Y eso que tienen implícito, ¿sabe que hay implícito también? Ella que dijo, se nota que tienen matripuntos los dos. No, es que cada ocho de cada uno verá, cada uno... Entonces si uno le da permiso al otro, ya él... El otro tiene derecho a otro permiso extra. Y si uno sale dos veces, la otra persona tiene ya dos salidas acumuladas. ¿Sí? De acuerdo. Lo mejor es escuchar Vibra en las mañanas. A esta hora, en Vibra, tenemos varias cosas para contarles. Primero, quiero recordarles que hoy tenemos nuestro camión de helados recorriendo las calles. Pero está con un nuevo heladero. Hoy el heladero será Santiago Cruz, ¡wow! que va a estar en este camión de helados, va a estar repartiendo el heladito por la zona de la calle 75 con 11 al mediodía. Así que ustedes tienen que estar pendientes. Y además, Santiago Cruz está feliz y va a celebrar con nosotros algo que está pasando hoy. Escuchen lo que montó Santiago Cruz en sus redes. Bueno, hoy hace 13 años salió esta canción. Todo lo que soy, todo lo que he vivido, ha sido el camino para estar contigo. Si por este error te me vas de la vida, firmas la sentencia de un alma perdida.
hace 13 años salió Baja la Guardia. Y hoy, hace 10 años, salió esta canción. Que haya luz en tu vida, yo quiero que te hagan feliz. Yo pretendo sentarme y mirar desde lejos. Que si me nombran, no mires al cielo. Y que me guardes en ese rincón donde guardas las cosas que fueron tu sueño. Oigan, yo creo que hoy, como homenaje a nuestro heladero y a Santiago Cruz, deberíamos escuchar las dos canciones pegaditas. Sí. Baja la Guardia y Desde Lejos. Pero antes, Maxito, quiero hablarle de cuál es la canción tendencia en TikTok por estos días. ¿Cuál? Y Maxito nos porque dice a mí, David, si le dejamos las de Santiago Cruz o le dejamos la canción está tendencia. Estás buena, buena. Recurso, resulta, Maxito, que hay una chica que se ha vuelto muy famosa en los últimos días. Ella se llama Anarkitty. Anarkitty. Y Anarkitty ha hecho famosa. Bueno, Anarkitty sacó esta canción en TikTok, pero realmente hasta Lina Tejeiro, por ahí vi que hizo un TikTok con esta canción. Sí. Y esta. ¿Hizo mímica? Es la canción. Qué novedad. Tendencia en TikTok. Maxito, sí. A ver si se anima. Escúchenla. ¿Miero qué hizo? Re locos, papi, re locos. Re locos, papi, re locos. Re locos, papi. Yo soy muy mía, yo me transformo. Una cariloca, yo me transformo. Con la lisada, yo me transformo. Una repiroa, yo me transformo. Como son vueltas, yo me transformo. Con un moscato, yo me transformo. Con dos bichitas, yo me transformo. Con chamberlani, yo me transformo. Me puse titina, me puse el estreno. Le dije a la ñanga, que había placer. Que fue la cabeza que me dé placer. Dos locos, re locos, dueños del andén. Si eres relámpara, oiga, pero, nada te va a pasar. Si eres relámpara, nadie te va a parar. Coge el perrito. ¿Quién es? ¿Quién es, David? Se llama Anarkitty, Maxito. Yo me transformo en Vibra en las Mañanas. ¡Uy, es Nata! No, ese soy es yo. Tono. Pero esto es una parodia, ¿no? Hay que aclarar que esto es una parodia. La chica no es así. Es una parodia. ¿Sí? La chica no es así. No, perdón, es una pero, parodia. Nata, perdón, pero yo miro el perfil. Y quiero que me digas pero en qué parte está la parodia. O sea, eso tiene una tendencia a cantar rap, pero este en especial es un video parodia que hizo ella y se volvió viral. Esa es la canción original. Me canto de drag queen, yo me transformo. Lluvia de estrella, yo me transformo. Pasa de vuelta, yo me transformo. Esa es la original, Nata. ¿Qué es esto? Esto no lo había escuchado. Yo me transformo, soy toda la cosa. Es una mezcla de la que se cabra el mundo como una nuez. Sí, esa es la original. Claro, es la original. Claro. Ay, es que esa canción es de Rosalía. Es la original. Claro, yo dije, pero esto sí está como chévere. A ver, a ver, a ver, a ver la original. Otra vez. Está bueno. Sí. Locos, papi, re locos, re locos. Prefiero, ¿es Nata? Prefiero esta. Yo me confundo si es Nata o es la de TikTok. No te confundas, Davidcito. Tienes un flow. Lo mejor es comenzar con Vibra en las Mañanas. Tienes un flow, yo me traigo. No olviden, a las 12 del mediodía llega desde México Jorge Lozano H con La Cabina del Drama. Y hoy, en La Cabina del Drama, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, si usted se perdió en La Cabina del Drama, ayer pasó esto. Uh-huh. Subir a la persona a un pedestal. Fíjate, entre más guapa, más guapo, más atractivo, más inalcanzable lo veas, más difícil va a ser que lo tengas. Deja de tratar a esa persona como si fuera una diosa, como si fuera un dios. Deja de verlo como un monumento y bájamelo del pedestal en el que lo tienes en este preciso momento. Es que yo creo que a uno le gusta mucho, mucho una persona precisamente por eso, ¿no? Bajarlo de ahí es como que ya no te va a gustar tanto. El pedestal viene siendo unos tenis bacanos, ¿cierto? No. El pedestal, yo lo siento que es como la admiración que uno le tiene. Yo el pedestal, pues Natalia lo interpreta así. Yo realmente el pedestal lo tomo más como cuando se sobrevalora
a alguien. O sea, idealiza, dice, o sea, uno se cree que es perfecto, no sé, pero no lo por es. En el trabajo, en el trabajo que dicen, uy, es que tiene ese man en un pedestal. O sea, como montadito. Creen que o sea, no el man es tan bueno y yo estoy diciendo que es el mejor. Exacto, eso, exactamente. Para unos mí, tenis buenos. Eso. Ese es el sí, está bien montado. Está eso, bien montado, eso. Pero no es que sea bueno. Está bien montado. A ver, ¿qué más dijo Jorge? Primera cita que sales con alguien, ahí andas, bien nerviosa, bien nervioso, hablando demasiado, hablando nada más de ti, no dejas hablar a la otra persona. Oye, a lo mejor esa salida romántica, esa cita, se pone incómoda. Y tú lo primero que piensas es, ¿cómo me escapo de aquí? ¿Cómo terminé saliendo con esta o con este? Ahí andas hablándole a tu mejor amiga. Oh, my God. A mí eso me da miedo de las citas. Que salga muy mal y uno ahí... Oye, así con lo que él dice, yo siento amarra. Que es muy subjetivo porque por naturaleza a las personas les gusta hablar de sí mismas. Hay unas que nos controlamos más que otras, pero hay unas que... No sé si les ha pasado no a ustedes. Pero parece difícil, ¿puedo yo controlarte? Lo que pasa, Nata, es que yo... Yo trato, o sea, pero en algún no punto de pronto sí, pero lo que pasa es que yo... Es que estoy revelando uno de mis secretos. ¿Cuál es? Hay que estar consciente. ¿Cuál claro, es? Claro, lo que yo les decía a ustedes, yo me he dado cuenta que cuando uno simplemente se calla y escucha, encuentra en poco tiempo es. Por dónde metérsele a la otra persona. O sea, pero si la otra persona talón. No habla. Eso, ahí ah, está. Ah, claro, Nata. Pero si la otra persona no habla, también hay una estrategia y es que tú empiezas a tocar temas y en el tema que le veas que hay el mediano interés... Por ese lado es que te metes. Yo, por ejemplo, si salgo con una chica que habla poco, yo empiezo a hablarle de temas que me parecen interesantes a mí. Random. Y cuando la veo... Sí, exacto, Maxito, random. Y cuando la veo a ella que medianamente muestra interés por uno de los temas que estoy hablando, yo digo, David, ah, es ahí. Por este lado que ella quiere que yo le pregunte. Y me le meto por ese lado. David arranca como, yo tengo un perro. Y ella nada. Exacto. Nada. Yo sí, me voy a buscar la felicidad. Y si nada, yo veo que ella dice, como... A mí me gusta ay. Iron Man. Nada, nada, por aquí no. Por mí será. Qué linda ave. No, 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 por aquí nada, no. Nada, nada. Me gusta la no, carne. Siempre no, siempre todos tienen un tema que los apasiona. Qué lindo los siempre gatos. Siempre tienen todos un por tema. Aquí fue. Por aquí fue. Hoy por hice aquí la de buena vibra, empezando con hoy vibra lo en las mañanas. Estoy sorprendido con la velocidad en la que puedo analizar mis... Analizar, no, realizar mis tareas. Gracias a la potencia de mi nuevo computador equipado con un procesador AMD Ryzen. Además, en Al Costo me dieron una crispetera Kaley gratis. Ay, así está es. Linda. Hay que aprovechar, Nata, la compra del computador con procesador Ryzen 5, 7 o 9. Y llevan gratis una crispetera, como yo, Kaley, referencia PM1200, roja. Así que no olviden, las computadoras... Se compran en Al Costo y Catronics. Al Costo, hiperahorro siempre, vigente hasta el 20 de mayo o hasta agotar existencias. ¡Eso! Llega el momento de seguir con la investigación del Instituto Milford. ¿Wafford? Y hoy, ¡eso! Eso. Eso. ¿Para qué pide permiso? ¿Para gracias, qué? Gracias, gracias. Qué buena pregunta. ¿Para qué? Top ¿para número 4. ¿Para qué piden permiso? A ver usted. Para coger una papa o un camarón del plato del vecino. Ah, muy bien. Claro. Permiso. Permiso, una papita. Permiso. Depende. Permiso, esta. ¿De qué? Si es mi pareja ya como seria, ya permiso. Llevamos varios tiempito, permiso. Yo meto la mano y digo, ay, mi amor, te voy a robar una papita. Hay parejas que no permiten pero ya eso. Me la robé. Hay que se enojan porque se les comen la yo comida. Yo te pido permiso. ¿Sí? Yo digo, ¿qué es esto? ¡Ah, son papas! ¡Qué rabia! Me da una rabia. Y si no, me gusta, digo, sí. No, no estoy seguro. ¿De verdad una vez yo pedí papas, son papas? Una vez yo pedí papas y David no pidió. Y yo las puse ahí al ladito y David, ¿qué, se, qué? Como come más rápido, me dejó dos de mis papas. Gracias a Dios. ¿Yo, Max? Gracias a Dios. Sí. ¿Yo? Sí, me tocó avisarle, oiga, David, déjeme papas. Déjeme papas. No, creo que Max está borracho. Me está confundiendo. No, no, no. Me está confundiendo. No, no, no. Estábamos en un yo viaje. Yo sería David, incapaz de hacerle eso a usted. Incapaz. Incapaz. Sí, claro. Mejor pero, siga con el siguiente punto, Max. Eso. Pero si piden permiso, es más suave. Es más suave que le cojan a uno el camarón.
¿Para qué pide permiso? ¿Quiere que le cojan el camarón? Top número 3. Top número 3. Ya va, si yo tengo los números, pero... ¿Quién quiere seguir? A ver, yo pido permiso para abrirme paso en un concierto. Ah, sí, claro. Claro. Disculpe, qué pena. Ay, qué pena. Ay, y no métase por ahí. Sí. Eso, sí, a mí me choca mucho el brusco que no pide y va pasando entre... Y lo empujan a uno en los conciertos. Uy, sí. Ese me da una rabia. O en los buses, para salir de Transmilenio. Pero es que a veces el Transmilenio va a cerrar la puerta y uno no alcanza a salir. ¡Permiso, permiso! Sí, pero al menos el grito de permiso del personaje acosado y angustiado porque se le va a cerrar la puerta, sirve. Aunque lo empujen a uno. ¡Permiso! Y uno bueno lo logró. A mí me va a pedir una vez una cosa que me hicieron en un concierto, me dio piedra. Pero después yo la hice y dije... ¡Ay, funciona! ¿Qué? Y es en la montonera, tú pones las manos unidas hacia el frente, como si fueras a cortar una ola. Y empiezas a gritar, ¡emergencia, emergencia, emergencia, emergencia! ¡Uy, así! ¡Ay, David! ¡Falsa alarma! Empieza, ¡voy cagao, voy cagao! ¡Voy cagao, voy cagao! ¡Voy cagao, voy cagao! ¡Fue porque lo hiciste, lo pollo! ¡Voy cagao, voy cagao, voy cagao! ¡No, más! ¡Voy cagao! Llega el momento en Vibra... de ponernos en la actualidad, cosas que pasan y que es bueno enterarnos, Nata. Por ejemplo... Sí, ay, rápidamente, porque tengo harta información. A ver, por ejemplo, ayúdenme, que Marc no sé Anthony, nada de la actualidad. Otra vez... Ay, véalo. ¿Otra vez qué, Nata? Ayúdenme. ¿Qué dijo Maxi? Que le ayudes, ayúdenme. Que lo ayudes, que él no sabe nada Marc de la Anthony, actualidad. ¿No sabes quién es? Sí, sí, ese Marc sí. Marc Anthony. Bueno, otra vez el esposo de J-Lo. Se va a casar... Ex esposo. Se va a casar ¿otra con una vez mujer se va a casar? Paraguaya, 30 años menor que él, que además fue Miss Universo Paraguay. Pero este man no aprende. ¿Pero por qué se va a casar? Ya mostraron el anillo. Pero yo, y todo. Maxito, yo decir algo. Lástima que no está Karen, pero lo que uno ve, haciendo un análisis de los famosos, hay un vacío afectivo grandísimo que tiene Marc Anthony por lo que dice Max. Uno entiende que él. Esté noviado, saliendo con alguien, claro. Pero él todas las quiere casadas. Y a los pocos sería su meses, cuarto matrimonio. Ush, no cuarto. Seamos tan no. Cuarto. Por otro lado, por ejemplo, Carolina Cruz reveló las verdaderas razones por las que usa filtros en sus fotos. Y es que ella dice que desde que vive en Miami... le salen manchitas en la cara y eso la afecta demasiado como su autoestima, se preocupa muchísimo por las manchas. Entonces que siempre usa filtros. No. Me parece un poco desatinado decir que desde que llegué a Miami me salen manchitas en la cara. No, es que o sea, lo más, eso fue textualmente lo que dijo. Siquiera no sé nada de eso. Nada, pero digo que el sol de Miami no es muy diferente a un sol de en Cartagena o del Caribe. No lo sé. Sí que llegué de Miami, claro que... Estamos en el trópico, claro. Aquí el sol entra más directo que en Miami. Y por Miami, además subió una foto paralela con y sin filtro y dice que le encanta hacer ese ejercicio para ver como las diferencias. Y la gente dice, no hay ninguna diferencia en la foto que subiste. Las dos se ven con filtro. Entonces la gente pues está reaccionando mucho a eso también. Oiga, por el lado de Sebastián Martínez, resulta que hizo el ejercicio de la cajita de Instagram de responder preguntas. Sí. Le preguntaron que si Katy Sainz iba a volver a actuar. Y él confirmó que no, señor, ella no va a volver a actuar. Está muy contenta. Sí, se pensionó, pues está muy contenta con su faceta de empresaria. Ella tiene como una empresa de productos naturales, aceites esenciales. Entonces está muy feliz ahí y a eso se va a dedicar. Ya no va a actuar más. ¡Ah, bueno! ¡Eso! Bueno, eso está bien. ¿Y ella tiene manchitas solares o no? No lo sé. Y resulta también que Laura Acuña también subió un video donde dice lo que le atormenta y es unos huequitos que tiene en su cabeza, en su cabello, como que hay zonas donde no le sale pelito. ¿Cómo hacen huequitos? O sea, huequitos? Hay zonas donde está calva. Ya. Eso fue lo que dijo. Bueno, ahí sí. Lo que yo les decía, ahí yo entiendo porque lo hemos hablado desde el escándalo de la pelea de Will Smith y es que para una mujer ese tema del cabello, del pelo, es un tema que va ligado directamente a su estado de ánimo, a su vanidad,
a su salud. ¿Qué, Maxito? Nadie ha tenido en cuenta el tema de los lunares solares, por ejemplo. Sí. ¿Qué? Sí, claro. Sí. ¿De los de Miami? Sí, sí, el de las manchas solares también. Sí, sí. Yo solo por lo que me acaba de decir, de lo de Carolina Cruz de Miami, voy a cancelar en estos momentos mi viaje a Miami. ¿Cómo se llaman las manchas solares de Carolina Cruz? Esta se llama Fort Lauderdale, esta Orlando y esta de aquí se llama... Lleva un día de buena vibra, empezando con Vibra en las Mañanas. Volvemos en Vibra con la investigación que trae hoy el Instituto Malfour. ¡Max! Santi, nos vemos ahora en el camión de helados. ¡Eso! Todo bien. Señor de números, ¿para cuál vamos? Se me olvidó. Top número 2. ¿Para qué pide permiso? ¿A ver usted para qué? Para sobar un perrito en la calle. Permiso, puedo sobar el perrito. Pero el Maxito, claro, porque si de pronto es bravo. Les voy a dar un consejo. El permiso no se lo deben pedir al amo. No. El permiso se lo deben pedir al perro. Porque por más tierno que sea el perro es el que le da el permiso. ¿Cómo le piden permiso a usted a un perro para que se deje sobar? Fácil. Ustedes le muestran la palma de la mano, el perrito lo huele y les dice si le da permiso o no. No, el amo no decide si el perrito quiere que lo toque. ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado! No quería que lo toque. ¡Bravo, es bravo! ¡Ese no quiso! Se llama Tyson. Pero, ¿Mike? Pero David, ¿la palma o al revés? O sea, la parte de encima, como... Cualquiera, Maxito. Digamos que sí. Si la palma... La manito. Pero lo importante es que usted no le acerque la mano, o sea, que él llegue a olerle la mano. No le lleve la mano usted tampoco a la nariz. Que haga por ahí el 70-30. Acerca la mano un 70 y el perrito viene y lo huele un 30. Sí, y el perrito dice lo rechaza o no. Pero yo puedo preguntar, Maxito, ¿me vas a tocarle el perrito? Y Maxito puede decir que sí. Y el perro está enrabonado y me muerde. Y para seres humanos también aplica como, ¿puedo tocarle los cachetes a su bebé? No. No, creo que aplique. ¿No? ¿Puedo tocarle su novia? No. ¿Qué hace? Pero por ejemplo, si le acerca la novia, se le acerca a la novia del amigo, y si ella se le acerca a uno, es porque uno la puede tocar. Si no, no. ¡Eso! Algo así. ¿Para qué pide permiso? Número siguiente. Pensando. Extra, extra. ¿Para qué pide permiso? Un extra. A ver usted, ¿para qué? Para comerme el último bocado de la picada. Hay que pedir permiso. ¿Quién se lo va a comer? Para comer. Porque esa es la porción de la vergüenza. A todos nos da pena coger ese último pedazo. ¿Quién se va a comer la costilla? A mí no me da pena. A mí, ¿saben qué es lo que pasa? Que yo digo, me preocupa es que alguno no haya comido. Se lo quiera comer. Claro, porque que alguno no haya comido. ¿Qué? Diga, ¡uy, el último pedazo para mí! Y el que no haya comido, diga, ¡a este pi! Pero claro. Pollito pregunta, como, ¿alguien se va a cambiar este pedazo de chicharrón? No, yo digo, ¿quién falta? Quedó. ¿Quién falta? Y entonces dice, no, ya todos. Ah, bueno, permiso. No quedó. bueno, ¿sí ve? David preguntó. Si se fue. Muy bien. Muy claro. Bien. Este estudio funciona. ¿Para qué piden permiso? ¡Hay otro extra! ¡Otro extra! ¡Extra! 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 ¿Para qué piden permiso? A ver usted. Para adelantarme un capítulo de la serie que estoy viendo con mi novio. Ah, claro. No, qué guay. Mi amor, pero ¿puedo no ver un capítulo permiso de la serie? No, espéreme hasta por la noche. Eso. Okay, no, qué guay. Pues espero. Véalo y hace... Y lo repite. Y hace su show de sorprendida. Y listo. Ah, no, pero tampoco es escondido. Mentira, no. Claro, también. Sí, Nathan, ¿no está diciendo mentiras? Simplemente se lo vio. Está fingiendo que no lo ha visto. Eso pero es fingir, fingir es mentir, Nata. Ay, ¿cómo que no? No, ay, no, David, no. Dios santo, esa fingir es mentir. ¿Fingir no es mentir? Para dilema. Oh, no lo había visto. ¿Estás mintiendo? No, no. Pero está mintiendo cuando dice, no tiene, para fingir, no tiene que decir mentiras, sino simplemente... No. ¿Sí ven cómo son? Como usan excusas para evadir las mentiras. Nata, es lo mismo. Yo no he dicho nada, no. Fingir no es mentir. Claro que sí. Yo no he dicho nada, yo no... Mejor otro extra para sacar a David de este aprieto. Extra. De este extra. Aprieto. De estrie. ¿Para qué pide permiso, por favor? A ver, usted.
para cambiar el canal del televisor en la sala de espera. Toca pedir permiso, sí. Sí, claro. Sí. Permiso, cambiar alguien está viendo el noticiero. Claro. Voy a cambiarlo. ¿Por qué en las salas de espera ponen cosas tan aburridas? Es mi pregunta. Cierto, en vez de poner cosas entretenidas. Pero, no se ponen... ¿qué es entretenido para ti? Pues, no, no sé, sé, yo quería poner una película. Ay, bien chévere que la gente como a que mí la me da una película. Yo estoy... Tengo una sugerencia para los lugares de almuerzo. No pongan el noticiero. Pueden poner el gourmet. Uy, sí, eso claro, o un canal. No, pero mira que yo veo a la gente o Animalandia, pero nada, sí, es no, que está concentrada no, porque finalmente no tienes más opciones. Pongan música. Pongan, no, pongan eso, videos. O un canal de eso. Pero cualquier cosa, ¿cierto? Revivamos nuestro, pero el noticiero no. Fuera de que las noticias son horribles, los comerciales de noticiero son ese que meten una cámara por los intestinos. Y mientras además, uno come ahí hígado encebollado. Almorzar no, viendo noticias es perjudicial horrible para la digestión. Por favor. Es en serio. Y es en serio. Locales comerciales de y almorzaderos aledaños. No, no nos pongan las noticias al almuerzo. Pero Maxito, otra cosa. Eso es para las salas de espera. Tampoco nos pongan las novelas de los canales nacionales a las 3 o 4 de la tarde. No. ¿Qué pueden poner? Hay un montón de canales en la parabólica. Dios mío. ¿En la parabólica? En la parabólica. Señor de los números. A ver, usted, diga algo. Top número 1. ¿Para qué pide permiso? Señor, usted, adelante, que es el último que queda. Yo pido permiso para besar a la señora del otro en celebración orgiástica. ¿Sí, ¿sí se me entiende? Uy. ¿Sí me entiende? Upale. Caballero. Eso está muy duro. Caballero, ¿puedo besar a su señora? Adelante, estamos en confianza. Pero claro, tiene que preguntar. Lo mejor pero es comenzar con ella. Vibra en las mañanas. No,